Hola a todos, ¿cómo están? Espero que le estén pasando muy bien. Sean todos bienvenidos al curso de inglés nivel intermedio. Do you speak English? ¿Hablas inglés? Hoy tenemos nuestra clase número 114 y continuamos con el tema de las ocupaciones. Y esta es nuestra sexta y última clase relacionada con el tema de las ocupaciones. En inglés decimos occupations number 6. Occupations number 6. Okay, we have veteran. Veteran. Garbage man. Garbage man. Recordemos que tenemos la transcripción como sonaría en español y la traducción al español, pero estamos haciendo mucho énfasis más en el inglés, así que solamente voy a hacer la clase refiriéndome a la parte del inglés. Ok, next we have inventor. Inventor. And this is a jailer. A jailer. This is a janitor. A janitor. Now, jeweler. Jeweler. Landlord. Landlord. Drummer. Drummer. Mover. Mover. Foreman. Foreman. Landscaper. Landscaper or gardener. Gardener. Locksmith. Locksmith. Ecologist. Ecologist. Now, this is the real estate agent. Real estate agent. This is mathematician. Mathematician. Economist. Economist. Geologist. Geologist. Harpist. Harpist. Entertainer. Entertainer. And this is a flutist. Flutist. Surgeon. Surgeon. Una vez más recordamos que pueden ser tanto masculinos como femeninos. And this is the dry cleaner. Dry cleaner. Investigator. Investigator. Muy bien. Now we have different questions and answers. Ahora vamos a tener las preguntas y las respuestas utilizando el vocabulario que hemos estudiado en esta clase. Es muy importante, si quieres, empieza o inicia de nuevo el video y es importante que memorices y recuerdes el vocabulario relacionado con las ocupaciones que estamos estudiando. Muy bien. La pregunta, the question we have for today is, what does he do for a living? What does he do for a living? ¿Cuál es su ocupación? Y vamos a decir, he is a o he is an. Y empezamos. Muy bien. What does he do for a living? He is a veteran. He is a veteran. Very good. What does he do for a living? He is a garbage man. He is a garbage man. What does he do for a living? He is an inventor. He is an inventor. Very good. Now we have, what does he do for a living? And we say, he is a jailer. He is a jailer. Very good.
Now, what does he do for a living? What does he do for a living? He is a janitor. He is a janitor. Good. What does he do for a living? He is a jeweler. He is a jeweler. What does he do for a living? He is a landlord. He is a landlord. Este puede ser el dueño o puede ser un propietario. What does he do for a living? He is a drummer. He is a drummer. What does he do for a living? The answer is he is a mover. He is a mover. Great. What does he do for a living? He is a foreman. He is a foreman. Next is, what does he do for a living? He is a landscaper. He is a landscaper, or he is a gardener. He is a gardener. What does he do for a living? He is a locksmith. He is a locksmith. Now, we have a different question, or I mean, it's the same question, but we have a different personal pronoun. We have, what does she do for a living? Vamos a utilizar la tercera persona del femenino. En este caso, she. What does she do for a living? And the answer is, she is a, or she is an. Okay, let's begin with, what does she do for a living? We say, she is an ecologist. She is an ecologist. Great. The next question is, what does she do for a living? She is a real estate agent. She is a real estate agent. Next, we have, what does she do for a living? She is a mathematician. She is a mathematician. What does she do for a living? She is an economist. She is an economist. What does she do for a living? She is a geologist. She is a geologist. What does she do for a living? And we say, she is a harpist. She is a harpist. And what does she do for a living? Say, she is an entertainer. She is an entertainer. Great. What does she do for a living? She is a flutist. She is a flutist. Okie dokie. Then we have, what does she do for a living? She is a surgeon. She is a surgeon. What does she do for a living? She is a dry cleaner. She is a dry cleaner. What does she do for a living? She is an investigator. She is an investigator. Bueno, amigos, así de esta manera hemos llegado al final de nuestra clase número 114, Occupations number 6, las ocupaciones número 6. Una vez más, por favor, les sugiero que se suscriban al canal, que es totalmente gratis. Por favor, comenten y compartan. Regálame un like o un me gusta si esta clase fue de tu agrado. Y también recuerda activar la campana de notificaciones para que recibas las alertas cada vez que subimos un nuevo video. También puedes imprimir el material de esta clase, esta presentación en PowerPoint. Y te dejo aquí abajo un enlace
que es un documento de PDF en un Dropbox, para que le des doble clic y eso te va a llevar al documento de esta presentación. También, si de pronto tienes alguna dificultad con ese documento o no tienes una cuenta en Dropbox, bueno, escríbeme a rauljoven66@gmail.com y me dices qué material necesitas, con mucho gusto te lo hago llegar. Son materiales en PDF, son muy livianos, así que puedo mandar varios documentos a la vez. Bueno, yo espero verte en nuestra próxima clase y también quiero dejarte mis redes sociales para mi canal de español y mi canal de inglés en YouTube, en Facebook y en Twitter. Bueno, quiero agradecerte la amabilidad que tienes de ver esta presentación y muchas gracias por invertir tu tiempo en nuestro curso de inglés. Yo espero verte en una próxima clase, así que nos vemos, amigos. Hasta la próxima clase. Okay.